Cuando me pregunto de dónde es, quién es usted, sentí la soledad que hasta la sangre se me fue. Se puede no asustar de lo que cuentan por ahí. Sentí mi corazón que me inspirara la razón. Mi corazón se me llenó de lucho, cántale grandes, puña, guaracha y salsa picante. De Matamoros, Escalona y Benimoré, de vallenato y de merengue puro, de Juan Luis Guerra, de Dillo Frometa y Rulo en Reis. Y entonces se me rellenó la boca con mucho orgullo y le contesté: grande soy y a mucho honor. En donde dice señas particulares, boca Caribe soy, Caribe soy, y a mucho honor. El único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión es nuestra alegría, la que canto yo para la gente mía que pone el pecho y el corazón. Artísticos de amistad, y lo bauticé así porque fue en diciembre, con artistas y con amistad pura, con amistad pura y sincera, que es lo que más se quiere, siendo en este momento la única institución del país, la única institución del país que reconoce y alaba a sus integrantes, siendo el reemplazo del premio Aplauso que fundó el maestro Jesús Rincón Mucia en 1985 en el Teatro Colón, que, y que en paz descanse, y quien se despidió hace pocos meses muriendo en el abandono social, sin que los dirigentes políticos y gobiernos a quienes tanto bien les hizo no hubiesen enviado tan siquiera una corona. Siempre habrá una canción que te hará reír, que te hará llorar. Siempre habrá una canción que te conmoverá. Siempre habrá una canción que te hará feliz o te ilusionará. Siempre habrá una canción para tu corazón. Si quieres tú bailar, por los aires volar, buscando en el ayer, quizás tú la hallarás. O si triste tú estás, consuelo encontrarás. Pronto te animarás, de risa morirás. Si enamorado estás, con tu amor junto a ti, romántico estarás, escuchando decir: amor, 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 amor. Siempre habrá una canción que te hará reír, que te hará llorar. Siempre habrá una canción que te conmoverá. Siempre habrá una canción que te hará feliz o te ilusionará. Siempre habrá una canción para tu corazón. Si quieres tú bailar, por los aires volar, buscando en el ayer, quizás tú la hallarás. O si triste tú estás, consuelo encontrarás. Pronto te animarás, de risa morirás. Si enamorado estás, con tu amor junto a ti, romántico estarás, escuchando decir: amor, 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 amor. Siempre habrá una canción que te
hará reír, que te hará llorar. Siempre habrá una canción que te conmoverá. Siempre habrá una canción que te hará feliz o te ilusionará. Siempre habrá una canción para tu corazón. Palabras es de agradecimiento, de gratitud inmensa. Primero a Dios porque nos regala la vida. Segundo, porque nos ha dado esta linda oportunidad nuevamente en este año, finalizando el 2022, para encontrarnos felizmente con la gran familia de Diciembres Artísticos de Amistad, que está constituida básicamente por los grandes artistas, talentos colombianos y comunicadores. De verdad, muy feliz de poder celebrar nuevamente en este año, encontrarnos de manera presencial, que siempre nos hace tanta falta, y los artistas, obviamente, que es su medio natural, estar en contacto con su público. El año pasado, las personas que nos acompañaron en este mismo escenario cuando celebrábamos el acto cultural del año anterior, yo compartía una anécdota, y les contaba que a un artista que me había preguntado, bueno, que era, que él no conocía Diciembres Artísticos de Amistad, de qué se trataba esta organización, yo le explicaba pues que hacía 33, el año pasado, 33 años, este año son 34, cuando felizmente el coronel Manuel Moreno Riveros tuvo, enhorabuena, la idea de crear esta organización, sin ánimo de lucro, integrada por artistas fundamentalmente, y con el propósito de que cada año tuviéramos la ocasión de entregarles premios, reconocimientos, trofeos, inclusive, a veces, cuando se ha podido, algún incentivo económico. Pero pues que nosotros no recibimos apoyo absolutamente de nadie, menos del Estado, que el Estado siempre está ausente para estos temas de la cultura y del arte de nuestro país. Tristemente hay que expresarlo. Entonces me decía, ¿y entonces ustedes de qué viven? Yo le decía, pues nosotros vivimos de milagro. Pero les cuento que el milagro se hizo este año. Y decía que quiero expresarles gratitud. Sí, el milagro se hizo este año porque nuevamente la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, nos autorizó un apoyo económico que nosotros en su momento solicitamos, lo cursamos por escrito. Y digo que nuevamente porque tal vez en los años 2017-2018 SAICO también se hizo presente con sendos aportes económicos para nuestra organización. La directiva de Diciembres Artísticos de Amistad considera un acierto haber elegido por unanimidad a la cantante Marinela como nuestro premio Excelencia Artística 2022. A continuación se hace la entrega de la gran cruz que tiene en el centro del escudo con el tema Fuerza, Unión, Amor, y al respaldo una leyenda que dice: Gran Cruz, Excelencia Artística a Marinela, Bogotá, diciembre 11 de 2022. Y pone la condecoración el presidente emérito coronel Manuel Moreno Riveros, y hace entrega de la correspondiente disposición el vicepresidente Guillermo Martínez Guerra. Esta condecoración que creé hace unos años tiene una simbología especial, sobre todo su bandera. El rojo es el signo del amor de una mujer bella como es usted. El blanco la pureza y el verde la esperanza. Todo se diseñó con la historia de los colores. Y me es un alto honor, un altísimo honor, colocar en sus hombros, en su cuello, esta condecoración a una de las mejores cantantes que tiene Colombia y la más querida por la farándula de la capital de la República. Reciba esto con mucho cariño en nombre de Diciembres Artísticos de Amistad y de este público querido que pide un aplauso. Sí, sí, gracias.
En la placa de honor dice: la organización Diseños Artísticos del Estado de Manuel Moreno Riveros, en reconocimiento a Marinela, por toda una vida dedicada al arte del canto, destacándose por su brillante trayectoria como intérprete de la música romántica y tropical en el país y a nivel internacional, y como exaltación a sus altos valores humanos, le concede el premio Excelencia Artística 2022, Junta Directiva Bogotá, diciembre 11 de 2022. Hace entrega de la placa de honor el presidente Guillermo Borges. A continuación, reconocimiento económico. Como muy bien lo dijeron, por mis padres estoy acá. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a Diciembres Artísticos de Amistad. Como ustedes muy bien lo ven, fuerza, unión y amor. Eso es lo que me han dado mis compañeros, mis colegas, como lo es Patricia del Valle, Aide Barros, Paola, que también está con nosotros, un saludo muy cariñoso, el negro arrebatado Álvaro González, bueno, y Christopher, nuestro negro querido. Gracias por estar acá. También Danilo Escobar, parte de Diciembres Artísticos, y sus hermanos, descendencia Escobar. Luis Carlos Salcedo también, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias. A Mañe, querido, que lo amamos. Gracias por estar acá. A todos estos amigos, las actrices importantes, qué honor tenerlas acá: María Cecilia Botero, Ana Cristina Botero y la señora Judy Enríquez. Gracias, gracias por estar aquí. A mis amigos, a mi familia, a mis hijas, a mi esposo.